A raíz de la información de prensa que se está suscitando en lo relativo a la aplicación o no de las diferentes vacunas, fundamentalmente la del laboratorio Pfizer, vacunas para la pandemia del coronavirus COVID-19. Yo quiero referirle a ustedes un episodio un poco cómico, un poco funesto, un poco trágico, pero a su vez lleno de alguna gracia, porque a las vicisitudes muchas veces hay que ponerle buena cara. En nuestro entorno se decía, al mal tiempo, buena cara. Entonces, esto que a su vez es un recuerdo, quiero multiplicarlo entre ustedes para que conozcan esta vivencia. Corría el año 1969. Para entonces, en el año 69, yo tenía 14 años de edad. Y de ahí hacia abajo estaban mis hermanos. Nuestro padre en común era una persona muy acuciosa en cuanto tenía que ver con los aspectos fundamentales de la crianza. Por decir algo, en la casa no se celebraban cumpleaños, no se celebraban 24 de diciembre, Semana Santa, 31 de diciembre, 1 de enero, no, pero sí habían los libros del colegio. Sí había la matrícula rigurosa para que todos estuviésemos estudiando. Había el alimento, que era fundamental. Y obviamente había la ropa y los zapatos del común, esos que duraban una eternidad, los Grulla o los Pepito o los Panán, que nos duraban para todo el año. Pero repito, había la educación. Eso era trascendental. Y aquello que caía como una gota de agua todos los días, así que nos hacía pensar. Como él escuchaba el bachillerato por radio, a través de Radio Sutatensa, ahí había un mensaje que nos taladraba y que se nos filtró en los glóbulos: el ignorante es un esclavo. Bueno, dentro de esa gama de cuidados que mi papá tenía con nosotros, estaba la crema dental Colgate, que había que cepillarse en fila todas las mañanas. El tarro de crema dental era un tarro gigante, ya no sale. Había la Minevitan, un medicamento, casi que en pasta, en crema, un tarro gigante en forma de pirámide, angosto abajo, angosto arriba, ancho abajo, en el cual había una cucharada de Minevitan para todos. Era un multivitamínico, un complejo multivitamínico. Y habían las medicinas. ¿Cómo las conseguía? Vaya usted a saber. Habían las medicinas que siempre necesitábamos. Ahí estaba la medicina. Entonces, obviamente, dentro de esa gama aparecieron las vacunas. Un día en el año 1969, nuestro finado padre me ha dicho: Nelson, hágame el favor y aliste a todos sus hermanos y llévelo a vacunar, que por ahí oí decir que está dando la varicela. Hágame el favor y me lo lleve a vacunar, que ya averigüé aquí en el hospital regional de la calle La Pajuela. La calle La Pajuela en la 21, nosotros vivíamos en la 23, lo que era simplemente caminar dos calles y un trayecto entre carrera 13 y 14, una cuestión completamente sencilla. Una distancia aproximadamente de lo que hay de la entrada de Las Gaviotas a la casa de mi comadre Marina, o una distancia, por ejemplo, de donde vive Ana Teresa, a un poquitico más allá de la Plaza de Majagual. Así está el hospital regional de nuestra morada en Cincelén. Entonces yo alisté a Melba, Minerva, Don Luis, mi hermanito Marco y mi hermanita Meira, que estaban pequeños. Bueno, los dos pequeñitos, le dije a Melba: tú me agarras a Minerva, Luis va adelante, yo llevo los dos pequeños y vamos a vacunarlo. Ahí salimos con la tropa a vacunarlo. Yo iba como un padre de familia con la muchachada.
Nos pasamos por allá, por donde las Ortices, saludamos a Dios, la familia de nosotros, doña Juanita y Anunciación. Le decíamos, oiga bien la pronunciación incorrecta del apellido, las Ortices, a Dios, ¿y para dónde lo lleva? Yo dije, a vacunarlo. Bueno, cuando hemos llegado allá al Hospital Regional de Sincelejo, había un pasillo inmenso. Y hemos entrado, ¿qué viene usted a hacer aquí? No, es que vinimos por consulta externa. Mi papá dijo que había que vacunarnos contra la varicela. Sí, señor, pase allá. Cuando estamos haciendo fila ahí, antesala para la vacunación, hay unos niñitos por allá gritando porque esa vacuna era para doler, o yo para doler. Yo presagiando de que algo extraño se podía presentar con alguno de los individuos que iban a mi custodia, los canalicé y los ubiqué en fila y le dije, Luis, adelante, Melba, después Minerva, y los dos chiquitos al lado. Ya pobre Marco tenía las lágrimas por acá, y Mari no, ella no se daba cuenta mucho, yo la cargué. Pero al cometer el error, al cargar a Mari, el niño Luis emprendió la de Villadiego y dijo, ¿quién? Yo no me vacuno, me irán a coger quién sabe dónde. Y arrancó ese man que ese estaba flaquito y eso volaba más que el viento. El tipo se me perdió, yo salí a coger reloj, dejé a estos ahí, correteé, que va, ese tipo tenía mucha velocidad y se saltó un patio por allá por la dulcería de Luis Erazo y no, se me perdió el tipo. Bueno, yo entonces le hablé fuerte a Marco, a Minerva, le dije, me hacen el favor y se me quedan quieto aquí, cuidado a quien se me vuela. Pues ya tuve que bajar a Mari. Bueno, primera en vacunación, Melba. Eso, ay, mi madre, Melba, que eso era completamente flaca, delgadita. Le decíamos la flaca Vitola. En Cincelejo, quien era flaco, le decían el flaco Vitola o la flaca Vitola. La siguiente, Mine, pegó un chillo. ¡Ay, mi madre mía! No, ella no está aquí. Bien, eso fue un grito de Mine espantoso. Y entonces la vacuna era como así, como con violencia, varias veces. Vino entonces la vacunación de Marco. Yo lo senté para cargarlo porque el tipo estaba que temblaba y lloraba y tal. Cuando yo tengo a Marco sentado en las piernas para vacunarse, me da por mirar hacia arriba y veo una lámina, una litografía enmarcada donde decía, el paciente que está en esta fotografía, si no se vacuna, miren el estado donde está. Yo veo esa impresionante figura de una persona a la que le había caído la roya de esa varicela. Y miren el estado en que le queda el cuerpo y las señales y todo. Yo miré, cuando bajé la cabeza, yo tenía como una seca, un dolor debajo del brazo. Caramba, me impresionó. Los hombres somos seres psicosomáticos que interactuamos de acuerdo al medio ambiente donde nos desarrollamos. Y el medio ambiente influye sobre nosotros. Esa lámina influyó en mi cerebro y yo asumí la enfermedad. A partir de ese instante vino la niña Marita, la vacunaron, lloró, yo la abracé, bueno, ya listo. Vine yo y me pusieron la vacuna. Cuando yo iba en el recorrido del hospital universitario, el hospital regional de Sincelejo hacia la casa, íbamos por la calle de la Puñalada o calle de la Care, y muy cerca, doblando la 21 para tomar la 22, ya yo llevaba fiebre y escalofrío. No había recorrido 150 metros. Bueno, el episodio dantesco y trágico, y si se quiere, increíble, es que a mí me dio la varicela más espantosa que se le puede dar a un ser humano, con pérdida de conocimiento, con cuanta secuela puede haber. Y la más aproximada idea de que cómo quedé es como cuando usted compra un pedazo, una porción de pizza, y le quita los pedacitos de champiñones, de champiñones, o le quita la mortadela y deja eso en ese estado, completamente abarrotado el cuerpo, y me salió varicela dentro de las fosas nasales y en el velo del paladar. Es decir, el cuadro, la lámina que yo había visto y que impactó en mí, no
era punto de referencia para la forma como yo estaba. La verdad sea dicha que es un punto de referencia sobre lo que puede incidir en la vacuna en ciertas personas. En este momento hay ciertas especulaciones referente a la vacuna para el COVID-19. Yo tengo esa experiencia personal y no sé si ustedes pudieran tener alguna. Pero la verdad sea dicha que aquellas personas que tengan una firmeza y una convicción de que no les va a dar el COVID y que quieren protegerse, asumirán la responsabilidad individual de protegerse con la vacuna. Ya por mi edad, 65 años, factible que no encaje dentro de esa proporción para vacunarme. Y también no encajarán personas que tengan problemas de alergias. Pero esta es mi experiencia personal relativa a un episodio vivido con las vacunas. Y lástima que el tipo se me escapó, porque no solamente le iba a poner esa, sino que le iba a poner todas, como me lo hubiera cogido al gran Luis, el poeta de mi tierra.